Aterrizamos, estamos en Lima. Bueno, esta zona Los Bancos y esta zona. En la zona. ¡Vamos ya! Gente, ¿qué tal, gente? Estar en el aeropuerto Jorge Chávez, en verdad, para mí, estimula mucho a viajar, a conocer muchos sitios, no solamente del Perú, sino del mundo, porque ves a las personas ahí con sus maletas, muy entusiasmadas, las tiendas, ves los vuelos ahí en las, en los monitores. Entonces, eso en realidad llena de mucha energía, mucha expectativa. Así que ahora les voy a contar un poco cómo es que es, digamos, el aeropuerto Jorge Chávez después de las 8 o 9 de la noche, ya cuando ya la gente más o menos está yendo, cuando ya se están dando los últimos vuelos del día, y cómo es que se puede comer. Se puede entrar a comer siempre y cuando tú hayas llegado de un vuelo previo y enseñes tu boleto a la gente, así como hice yo, a la gente de seguridad que está por ahí, y te dejan entrar a la sala al patio de comidas, o a las salas de Starbucks o los otros restaurantes, mientras esperas tu taxi o mientras quizá esperas otro vuelo. Así que aquí va la historia. Gente, ya aterrizamos, estamos en Lima, hace más frío. Igual, estamos con la chompa. Esta chompa me la ha prestado mi amigo Julio Talledo, de Under Amour, creo que es. Y bueno, ahorita vamos a ir al bus y ya luego nos vamos a la salida. Ya les contaré un poco cómo es eso. Estamos en el bus que nos lleva de la zona de aterrizaje hacia la sala donde ya es la salida del aeropuerto. Recojo de equipaje, bajamos. Vamos del bus. Se llena igual, todos van juntos. Así que aquí ya toda la gente va saliendo ya. Vuelos nacionales. Cada uno recoge su equipaje y la salida para la izquierda, para allá. Para allá la salida. La gente va a ver su taxi, recogen familiares y tal. Gente, esta es la sala previa hacia la zona ya de la parte externa, ya afuera, donde están los taxistas que te piden todo. Aquí también recogen equipajes, miren, de Tarapoto, de aquí de no sé dónde vendrá, de Puno, creo que sí. Bueno, allá Tarapoto, aquí es otra región. Va. Y aquí me detengo para contarles que en esta puerta de llegadas nacionales hablé con el personal de seguridad porque mi taxi llegaba dentro de media hora más o menos. Entonces les dije que sí podía pasar y ellos me pidieron mi boleto de viaje. Como había llegado hace unos minutos, me hicieron pasar y no había problema. Así que pueden hacer eso. Gente, otro tip, miren, son ya más de las 9 de la noche y acá los restaurantes están abiertos. Tanto como el patio de comida donde hay pollo, chifa y toda esta cosa. Sigue abierto, entonces puedes aprovechar y decirle al vigilante o al orientador que quieres ir a comer, enseñas tu boleto de que has llegado y bueno, mientras esperas tu taxi, puedes comer algo por acá. Está La Lucha, hay hamburguesa, McDonald's, KFC, Pardo's, Chicken, de todo. Miren, British Shop. Toda la locura. En verdad está bien, bien interesante porque ya son más de las 9 y siguen habiendo muchas personas que van a viajar, así que está el control bastante dentro de lo normal, pero igual hay que tener mucho cuidado porque hay bastante aglomeración. Bueno, a estas horas los bancos ya están cerrados, pero la gente sigue entrando igual a su entrada. Por acá, la gente está esperando, miren, allá esperan. Miren cómo espera la gente por aquí bastante. Pero bueno, vamos por acá. Gente, como verán, hay bastante gente que está esperando, incluso no sé si se pueden quedar todavía como antes se quedaban, la gente dormía por aquí, miren, aquí están los bancos para sacar el plato. Pero la gente se quedaba antes, no sé si ahora se podrán quedar, voy a preguntar ahora. Bueno, gente, acabo de preguntar y la gente me dice, aquí un señor me dice que todos salen al final, o sea, no se pueden quedar pernoctando como antes se podía hacer, creo yo. Entonces esperabas tu vuelo y esto. Bueno, yo lo he hecho al menos
eso, esperando mi vuelo en Madrid, en Barajas, lo hice. Y luego también lo hice en Roma, si no me equivoco. Pero, miren, están todos los... Está aquí este Starbucks. Están abiertos todos también. Toda la gente está tomando sus cafés, sus estos. Yo ahorita ya, mi taxi llega en 20 minutos, así que estoy aprovechando esto para contarles. Es más, pueden comer tortas, miren. Tortas heladas. Está todo bien bonito, tío. Esta es la vida, un poco la vida en el aeropuerto Jorge Chávez.